Este es el tutorial de cómo tocar la bocina versión la toquilla. Esta canción en el requinto está en el tono de mi menor, pero en la guitarra está en el tono de la menor. Primero voy a enseñar el punteo y luego los acordes de acompañamiento. Para el punteo la primera frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto empezamos tocando la tercera cuerda en el noveno traste 4 veces. Luego tocamos la segunda cuerda en el octavo traste 2 veces. Primera cuerda séptimo traste 2 veces. Luego segunda cuerda décimo traste. Primera cuerda séptimo traste. Luego vamos otra vez a la tercera cuerda noveno traste. Tocamos 4 veces. Segunda cuerda octavo traste 2 veces. Luego segunda cuerda séptimo traste 2 veces. Tercera cuerda séptimo traste. Segunda cuerda séptimo. Y tercera cuerda séptimo traste. Hasta ahí. Esta frase se repite, suena así. Se repite. Hasta ahí. Y ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Que para hacer esto empezamos tocando esta posición. Primera cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, octavo traste. Tocamos 1 vez. Luego regresamos 1 traste. Quedaríamos en la primera cuerda, sexto traste y segunda cuerda, séptimo. Volvemos a subir a la posición inicial. Primera cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, octavo. Luego vamos a esta posición. Primera y segunda cuerda en el 12º traste. Tocamos 2 veces, luego quitamos el dedo anular de la primera cuerda 12º traste, ponemos el índice en la primera cuerda 10º traste, tocamos 2 veces primera y segunda cuerda, luego bajamos 1 traste, quedaríamos en la primera cuerda 9º traste, segunda cuerda 11, luego volvemos a subir 1 traste, otra vez le agregamos el dedo anular en la primera cuerda 12º traste, tocamos y hacemos 1 ligado al 10º traste, de esta manera, ¿ok? Luego volvemos a la posición inicial, primera cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, octavo. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Esta frase sería muy similar a la anterior, solamente le vamos a hacer una pequeña variación. Empezamos en esta posición, primera cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, octavo. Tocamos 1 vez, luego bajamos 1 traste, volvemos a subir. Luego vamos a esta posición, primera cuerda en el 15º traste y segunda cuerda en el 12º traste. Si quieren pueden hacerlo de esta manera también, tocando la primera y segunda cuerda en el 15º traste, de la manera que ustedes prefieran. Es lo mismo. Okay. Luego vamos a esta posición, primera y segunda cuerda en el 12º traste. Luego quitamos el anular de la primera cuerda 12º traste, ponemos el índice en la primera cuerda 10º traste, tocamos primera y segunda cuerda 2 veces. Bajamos 1 traste, subimos. Luego le agregamos el dedo anular en la primera cuerda 12º traste y hacemos 1 ligado al 10º. De esta manera. Okay. Y acabamos en esta posición. Tercera y segunda cuerda en el 12º traste. Esta frase suena así. Hasta ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto, habíamos acabado la frase anterior en esta posición. Volvemos a tocar aquí, tercera y segunda cuerda en el 12º traste. Tocamos 2 veces más. Luego ponemos el dedo índice en la primera cuerda 10º traste y mantenemos el dedo anular en la segunda cuerda 12º traste. Tocamos primera y segunda cuerda y con el dedo meñique vamos a hacer 1 martillo y 1 ligado en el 12º traste de la primera cuerda. De esta manera. Solamente 1 vez. Y luego volvemos a la posición inicial. Segunda y tercera cuerda en el 12º traste. Tocamos. Otra vez vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Ponemos el índice en la primera cuerda 10º traste. Tocamos y hacemos 1 martillo y 1 ligado con el dedo meñique en la primera cuerda 12º traste. ¿Ok? Y volvemos a la posición inicial. Segunda y tercera cuerda en el 12º traste. Luego vamos a esta posición. Segunda cuerda 10º traste y tercera cuerda 11º traste.
Luego bajamos dos trastes más, quedaríamos en la primera cuerda, octavo traste y segunda cuerda, noveno traste. Okay, luego tocamos la segunda cuerda en el décimo traste y hacemos un ligado al octavo traste. De esta manera. Luego tocamos tercera cuerda, noveno traste. Luego segunda cuerda, octavo traste, hacemos un martillo al décimo y un ligado. De esta manera. Y acabamos tocando la tercera cuerda en el noveno traste. Esta frase suena así. Hasta ahí. Ok, y ahora la última frase sería esta. Hasta ahí. Ok, para hacer esto, vamos a esta posición. Segunda cuerda, octavo traste y tercera cuerda, noveno traste. Tocamos. Luego regresamos un traste. Quedaríamos en la segunda cuerda, séptimo traste, tercera cuerda, octavo. Volvemos a la posición inicial. Segunda cuerda, octavo traste, tercera cuerda, noveno. Luego vamos a esta posición, segunda cuerda, doceavo traste y tercera cuerda, once traste. Luego le agregamos el dedo índice en la primera cuerda, décimo traste, tocamos segunda y primera cuerda. Volvemos a tocar esta posición, regresamos un traste, subimos. Luego con el meñique vamos a hacer un martillo al doceavo traste de la primera cuerda y luego un ligado. Okay. Luego vamos a esta posición, segunda cuerda, doceavo traste y tercera cuerda, once traste. Tocamos dos veces, luego otra vez bajamos, primera cuerda décimo traste, segunda cuerda doceavo, tocamos, regresamos un traste, volvemos a subir, hacemos el martillo y el ligado y volvemos a esta posición, segunda cuerda doceavo traste y tercera cuerda once. Esta frase suena así. Hasta ahí. Okay. Ahora voy a tocar todo el punteo lento desde el principio. Hasta ahí. Ok, eso sería todo lo que es el punteo. Ahora los acordes de acompañamiento. Esta canción, como les decía, está en el tono de la menor. Para acompañar la introducción, que sería esta parte. Para esa parte solamente nos quedamos en la. Ok. Luego cuando viene el punteo principal, que sería este. Que para esa parte empezamos con un do mayor. Luego un mi dominante. Un la menor. Luego un fa mayor y acabamos en un mi menor. Ok, aquí es cuando viene la voz. Si cantamos la primera estrofa sonaría algo así. Vivir en el hasta ahí. Que para hacer eso solamente vamos a acompañar con un la menor y un mi dominante. Solamente esos dos acordes. Y luego si vamos al coro sonaría algo así. Hasta ahí. Entonces para hacer esta parte acompañamos con un do mayor, luego un mi dominante, un la menor, luego un fa mayor y acabamos en un mi menor. Okay, después de esto viene, se repite la estrofa y después de repetir la segunda estrofa, después de esto en la versión de la toquilla hay una parte interesante en donde suena la grabación de un disco de los antiguos. No sé de quién será la voz, pero si quieren acompañar esa parte, si la cantamos, sonaría algo así. Porque para el niño este es un sí. Porque para
es el punteo. Entonces, para esta parte que les acabo de enseñar, solamente acompañamos con un re menor y un la menor. Otra vez, re y la menor. Y luego viene el punteo y ahí se acaba la canción. Y eso sería todo. Gracias.